Hello, hello, good morning. No, it's not morning. It's good afternoon. Good Ha. afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Welcome, all of you. Bienvenidos. Welcome, welcome. Hola, Diego. Hola. Hola, teacher. Hola, Hola, teacher. Nereida. Hola Natalia, hello, hello. Hello Jesús. Hello, hello. Bueno, es lo que esperamos a todos los sus demás compañeros que hacen una clase. Quiero hablarles, quiero invitarlos. Como ustedes ya saben, ya les he mencionado anteriormente, tengo mi escuela de inglés. Ahorita las clases son en línea y quiero invitarlos a un nuevo grupo que voy a hacer, ¿no? Voy a hacer un grupo sabatino, los cuales voy a estar dando clases privadas, ¿no? No son clases públicas como las de aquí. Aquí vemos otros contenidos, enseñamos otras cosas. Y vemos otras cosas, ¿no? Es un grupo que voy a abrir los sábados. El cupo súper limitado. Mínimo son 10. O sea, los grupos más o menos son 10. Muchas veces quedan más poquitos. Mucho más poquitos. Son grupos muy, muy poquitos. Entonces, quiero invitarlos a este curso. Son los sábados. El precio del curso son $500 mensuales. El curso es para niños de 10 a 14 años, ¿no? Para niños de 10 a 14 años. Si tienen algún hermano, hermana, Hello. hermano. Hello, hello, good morning, welcome. Ahí está. Cualquier duda, yo lo voy a hablar con sus papás en los grupos. También a ellos les voy a hacer la invitación. Ahí para que sepan. Clases de inglés. Sí. Vamos a empezar. Sí. Voy Parero, hoy. ¿Sabes que soy la escuela más económica, que cobra más barata de la escuela? Otras escuelas cobran 1,500 al mes, cobran 1,200, 1,800. De hecho, estoy haciéndoles como un descuentito de $100 porque a los que no sean de la primaria sí les voy a cobrar $600. Sí les voy a cobrar. De hecho, sí está. Es más, me dicen que hasta lo estoy casi regalando. O sea, la verdad que sí lo estoy dando muy, muy, muy barato. Bueno, chicos, entonces, vamos a ver. Vamos a esperar un minutito más. ¿Ya están listos? ¿Tienen su actividad? Sí. Muy bien. Vamos a ver aquí. Hola, Saraí. Qué grande estás. Qué grandota. Ok, so let's begin. Vamos a iniciar. Let's begin by writing your name right here. So you can write your name here, Saraí. So you can, you know, begin by writing the name right here. Wait a minute. Sarai, okay, Sarai, also just gonna write here your name. You know, write here your name. Sarai Rodriguez. Okay. Then continue with the day. You can continue writing the name. September 22nd, September 22nd, 2021.
Regreso en un minutito, deme, vamos a ver un minutito más. Deme, por favor, un minutito. Vamos, ahorita regreso. Okay, guys, so let's begin. So what do we need to do? First activity to do, thank you for waiting. So the first activity to do, look, we have a scramble. We need to unscramble the words right here. So we have here oranges, strawberries, pineapple, and pears, okay? So do you know you need to unscramble this? So this one right here, It's strawberries. You know how to write this, right? So here we have a strawberries right here. What about the next one? Have you done the next one? What is this? Pineapple. 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 Exactly, pineapple. And it's right here, the word. So pineapple, it's written like this. What about this? The last one? What is Bears. The last one? Pears. Look at this. It's right here. Pears. Really good. It's pears. Okay. This is pears. So let's continue with the next activity. The next exercise is we need to listen to the dialogue. Very good. We are going to listen to the dialogue right here in this video. Then you're going to complete this exercise, this dialogue right here. We are going to complete the dialogue. And we are going to use the phrases, the words in this box right here. Look, we have pineapple, how much is it, help, pears, here is your change, I want to buy, here it is. So es el vocabulario que vamos a usar para completar este diálogo, okay? Entre un comprador y un vendedor, between, this is a dialogue between a seller and a customer, okay? So here it is. So in order to do this, we are going to watch this video. Let's watch this video. Repeat the words. Oranges. Everybody, practice, oranges, practiquen. ¿No? Oranges. Recuerden, no tienen que activar su micrófono, no se preocupen, ustedes en casita ahí, oranges, practiquen. Strawberries. Strawberries. Pineapple. And? Pears, right here, pears. May I help you? Vean cómo vamos a iniciar el diálogo, ¿no? Tenemos aquí al vendedor y al comprador que llega. El vendedor saluda diciendo, may I help you? ¿La puedo ayudar? Veamos qué dice el comprador. I want to buy a kilo of oranges and a kilo of strawberries, please. Here you are. Anything else? Do you have pineapple? Of course. Here it is. Thank you. What about pears? I'm sorry. I ran out of it. Okay, no problem. That's all. How much is it? It is 30 pesos. Here you go. Here is your change. Thank you. Come back soon.
Okay, very good. So aquí está. Bien fácil, very easy this. Okay, so now let's complete the sentences. Pongan atención. Vamos a practicar. Esta vez yo voy a escoger un ejemplo al azar. Ya no va a ser participación así de que, ah, yo sí quiero. Es aquí quien yo seleccione tiene que participar. Así que todos tienen que poner, por favor, atención. Les pido, por favor, que no usen el chat entre ustedes, porque en el grupo pasado sí me tocó que se distrajeron mucho usando el chat, ¿ok? Claro que sí pueden encender la cámara. La cámara se puede encender quien guste, ¿no? No es obligación. Ok. Pongan atención, por favor, a la pronunciación. May I help you? Practíquenla, por favor. May I help you? ¿Qué le dice el cliente? I want to buy. I want to buy. Fíjense la pronunciación. I want to buy. Fíjense cómo se pronuncia la palabra. Of pillow. Ajá. Of. Of oranges. And. And a kilo of strawberries, please. Very good. Muy bien, Alejandro. Excellent. So, vean, I want to buy. Fíjense esta expresión. I want to buy. ¿Qué significa, Alejandro? I want to buy. What does it mean, I want to buy? Yo quiero comprar. Very good. Excellent. So, ¿y qué le dice el vendedor? What does the seller say? Here you are. Here you are. Anything else? Anything else? Y se queda el comprador, el customer. And the customer says, do you have, ¿qué le dice? Pineapple. Do you have a pineapple? A pineapple, very good. Do you have pineapple? ¿Y qué le dice? What does the seller says? What does the seller says? Of course. Of course. Of course. Here is it. Here it is. Here it is. Practiquen. Here it is. Practice, practice. Here it is. Thank you, says the customer. Thank you. What about, ¿qué más pide? Bear? What about bears? What about pears? Yes. What about pears? Hello? And the seller says, I'm sorry. I run out of it. ¿Qué significa esta expresión? I run out of it. I run out. ¿Ustedes saben qué significa esa expresión? Run out of it. La voy a escribir aquí. Run out. ¿Qué significa esta expresión? I run. Run out. ¿Qué significa? Que se acabaron. Se acabaron, exacto. Eso significa, muy bien, gracias, gracias. I run out of it, ¿sí? Se les acabaron. I run out of it. Very good, very good. Okay, the customer says, no problem, that's all. ¿Qué más dice? ¿Qué sigue? How much is it? How much is it? Very good, excellent. Thank you, Natalia. It is 30, fíjense cómo se pronuncia 30 en inglés. 30 pesos. It is 30 pesos. Here you go, says the customer. And the seller says, here is your change. Here is your change. Thank you, says the customer. And the seller says, come back soon. ¿Alguna duda, por favor, que tengan ustedes en cuanto a la pronunciación o significado de alguna palabra? ¿Alguien tiene una duda? Esto no es una duda, pero nada más le decía que abrevié Here's Your Change. Oh, decía que lo abreviaron. Yo no lo abrevié. Here's Your Change. Ok. Here you go. Here's Your Change. Sí, aquí está también igual. Mira, Claudia dice Here. ¿Se puede abreviar? Sí, claro que lo podemos abreviar. Podemos hacer esto, mira. Así. Apóstrofe. Here's Your Change. Podemos hacer eso. De hecho, here's, ya lo here's Your Change. Pero aquí no lo está haciendo, ¿verdad? Aquí en la cajita, in the box, pues no está abreviado. Pero sí lo puedes abreviar. Here's your change. Ahí está. Pero no lo está abreviado. Ok, very good. So here's your change. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Nadie? Ok, muy bien. Perfecto. Ahora voy a seleccionar, a ver, ¿quién va a ser? Who's gonna be the seller? Let me see, who's gonna be the seller? I'm going to choose. Hola, Dulce, good morning. Ok, vamos a ver. Vamos a escoger un niño y una niña, un niño y una niña. Así lo vamos a estar haciendo. De los que nunca participan, para que participen, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, mira. A ver. Vamos a ver, a ver. Fernanda sí participa. Natalia también. A ver, alguien que no participe. Juan también participa. La otra vez participó Juan. Romina también participó. A ver, Fernanda también. Aniel Ipan también participa. Camila Peñuñuri, me gustaría que participaras. Hola. Y Camila Olaiz. Vamos a ver las dos Camilas. ¿Qué les parecen? ¿Quieren participar las dos? ¿Sí? ¿Sí se animan? ¿Sí? Quiero escucharlas. ¿Sale, vale? Bueno. Camila Peñuñuri va a ser the seller. You're going to be the seller, ¿ok? You're going to be the seller. The seller. Y, perdón, vamos a ver. Y Camila Olaiz va a ser the customer. A ver, digan algo para que me aparezcan aquí, por favor, en la cámara. Digan, digan algo. Hola. Hola, hello, hi. Hello, Camila. Hola. Hola, hola, hello. Muy bien. Ok, Camila Peñuñiri, tú vas a iniciar. You're going to be the seller. You're going to begin. May I help you? May I can help you? I want to buy a kilo of orange and kilo of strawberry, please. Here you are. Anything else? Do you hate pineapple? Of course. Here it is, Camila Peñuñuri. Of course. Here is your shank. Ah, pero es que da cuenta que le estás dando el producto, le estás dando la piña. Dices, oh, claro, of course. Y le dices, here it is. Y ahí ya le estás dando el producto. Here it is. A ver, here it is. Eso, muy bien. Ok. Olaiz. Thank you. What about beers? Camila Peñuño. Thank you. What about beers? Ah, ya lo dijo Olaiz. A ti te toca. I'm sorry. I'm sorry. I run out of this. Otra vez, mira, practícalo, fíjate. I run out of it. I run out of it. Eso, muy bien. Okay. No problem. That's how much it is. Is it 30 coins? 30 pesos. It is 30 pesos. Okay, coins son monedas. Y aquí no menciona moneda, ¿no? Coins, sí, es correcto, pero esos son monedas. Y aquí están pagando con pesos. 30 pesos. Okay, Olaiz. Here you go. Thank you, come back. Okay. Here's your change. Come back soon. Very good. Muy bien. Gracias. Muy bien. Well done. Vamos a ver a alguien más que participe. Vamos a ver. ¿Quién más tenemos? Vamos a ver. Tenemos por aquí. Vamos a ver quién va a participar. Hola, Franco. Eduardo. Ian. Hola, Ian. ¿Quieres participar, Ian? Me gustaría que participaras. ¿Yo? Sí, tú, Ian. Bueno.
Eso, muy bien. No tienes que prender la cámara si no, no quiere, no te preocupes. Okay. Ah, mira, ya tenemos a Jesús con camisa roja. Hoy van a ser dos niños porque ya participaron dos niñas. Jesús, ¿qué onda? ¿Te animas? Sí. Eso, muy bien. Bueno, entonces, Ian va a ser the seller. You're going to be the seller, Ian. Y Jesús okay. is going to be the customer, okay? He's going to be the customer. Okay, guys. Now you can begin. Okay, Ian. Okay. May I help you? Hi, what do you a kilo of oranges? Hey, a kilo of strawberries, please. A ver, perdón, voy a parar ahí. Jesús, a ver, practica esta palabra. Pronúnciala. Bye. Bye. Ah. Bye. Bye. Como si dijeras bye bye. Es bye. Bye. Ok, ahora oranges. Oranges. Ok, strawberries. 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 Straw, esa R, straw. Straw. Strawberries. Strawberry. Otra vez, mira, straw. Si está difícil, yo sé. Straw. Esa R, straw. Straw. Eso, straw. Berries. Strawberries. Strawberry. Eso, mucho mejor. Gracias. Ok. Ian, continue. Here you are. Anything else? Jesús. Do you have pineapple? Pineapple. 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 Okay. Continue. Sí, okay. Of okay. course. Of course. Here is this. Here it is. Okay. Here it is. Eso. Very good. Jesús. Thank you. What about pears? Excellent. Ian? I'm sorry. I ran over it. I ran out of it, Ian. I ran okay. out of it. I ran out of it. Eso, good. Okay, Jesús. Oh, no problem. Tax are of much visit. Okay, ahora practica esta palabra. Mira, okay. 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 No problem. That's all. Problem. That's all. That's all. How much? How much? Is it? Is it? Thank you. Sure. Ian, yeah. Ahorita que terminemos me preguntan, por favor. Ok, Ian. It is 30 pesos. Thank you. Jesús. Here you go. Ok, Ian. Here is your change. Excellent, Ian. Thank you. Come back soon. Excellent, muy bien. Ahora sí, Romina, dígame. Que Eduardo era el que se quería salir porque traía 4 de batería. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que escribieron en el chat que un Eduardo se iba a salir porque traía 4 de batería. No pasa nada, no, no se preocupe. Si se yo puso que era broma. Yo les ya saben, pero no hay que interrumpir la clase por eso. Ya saben que yo les comparto la clase. ¿Ok? Entonces, y recuerden lo de chat. ¿Qué dijimos ahorita del chat? Yo aquí, miren, aquí se queda grabado. Aquí está grabado ya. Quienes están chateando en vez de estar poniendo atención y sus papás lo ven y yo lo veo y cuando pongo calificación y estoy poniendo calificación me voy a estaba chateando, le pondré 10 o le pondré 9, le pondré 9 o le pondré 8. Se fijan, entonces hay que tener eso en consideración, por favor. Ok, chicos, vamos a continuar. Ahora ya participaron dos niños, ahora que participen dos niñas. A ver, vamos a ver dos niñas. Nereida, hola. Hola, Nereida. Ya te vi. ¿Quieres participar? ¿Quieres participar? Okay. A ver, tú escoge una niña que no haga que nunca participa, sí. Escoge a alguien. A ver, escoge. Fernanda. Fernanda siempre participa. Alguien que no participe. Fernanda siempre participa.
A ver, te pongo aquí para que veas. Mira, fíjate. Aquí está Irene, Ana Gabriela. Ana, es cierto, hace mucho que no veo a Ana. No participa casi Ana, ¿verdad? Está Melanie. ¿Quién más? Tenemos aquí a Jimena, Alexia, Isabela, Carol. Ellos pueden participar también. A ver, ¿quién más tenemos? Por aquí, Ana Gabriela, Irene. A ver, ¿quién de ellas puede, quieres que participe? ¿O te ayudo yo? ¿Te ayudo, te ayudo? Fernanda Izaguirre. Fernanda Izaguirre. A ver, Fernanda Izaguirre, salúdanos. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Aquí, aquí. A ver, voy a minimizar esto para que aparezca. Vuelve a saludarnos, por favor, para que aparezca. Ah, ya apareciste. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, Nereida va a ser la the seller. She's going. No, no quieres ser el seller. Te cambio, no hay problema. ¿Quieres, sí, ver, ¿quieres ser el customer? No, sí. Es que me volteé. Ah, pensé que no te gustaba la idea. ¿Está bien the seller? Sí. ¿Sí? Ok. Y Fernanda va a ser the customer, ¿ok? She's going to be the customer. You're going to be the seller. ¿Es that ok? ¿Sí, Fernanda? You're going to be the customer, sí. Fernanda. You're going to be the customer. And Nereida, she's going to be the seller. So, Nereida, you're going to begin the dialogue. Ok, now you can begin, Nereida. Inicia, por favor. May I help you? In what way are organs and kill of stars, please? Te ayudo, Fernanda, te ayudo. Pon atención, Romina, porque ahorita tú vas a participar. Hey. Que pongas atención porque ahorita vas a participar. Ok, pon atención, Fernanda. Es así, mira, sígueme. I want to buy a kilo of oranges. Oranges. And a kilo of strawberries. On a strawberry. Otra vez. Of. Of. Strawberries. Strawberries. Okay. Please. Please. Okay. Le voy a decir un poquito más rápido. I want to buy a kilo of oranges. A kilo of oranges. And a kilo of strawberries. On a strawberry, please. Please. Thank you. Muy bien. Ok. Continúa. Muy bien, Nereida. Here you are. Activa tu micrófono. Here you are. Anything else? There you go. Okay. Fernanda? Do you have pineapple? Nereida? Of course. Of course. It is. Okay. Fernanda, thank you. Thank you. What about pears? Good. Nereida? I'm sorry. I ran out of it. Of it. Very good. Muy bien. I ran out of it. Okay, Fernanda? Oh, no problems. How much is? Fíjate, otra vez esta palabra, pronúnciala, mira, Fernanda. Ok. 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 Creo que esta expresión todos la hemos escuchado. Ok, hasta en español, cuando hablamos en español, ¿verdad que lo usamos? Ok. Pero qué curioso que cuando leemos el inglés, lo pronunciamos ok. Qué curioso, ¿verdad? Ya les pasó a dos de ustedes, fíjense, ¿no? Nunca me había visto eso. Pero qué curioso que estoy seguro que la palabra ok la sabemos y todos la usamos hasta cuando hablamos español.
Pero cuando leemos, estamos leyendo en inglés, qué curioso que deberíamos de pronunciar esa palabra, deberíamos saber. Y cuando la vemos, la leemos, decimos, ok, qué chistoso. Y eso pasa porque, pues, no sabemos cómo se escribe el ok, ¿verdad? No sabemos. Ahí está, ok, no problem, that's all. Ok, Nereida. It is. It is 30. It is 13 pesos. Good, thank you. Fernanda, here you go. Here you go. Okay, Jimena. Here is your change. Excellent. Fernanda. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Come back soon. Come back soon. Very good. Excellent. Muy bien. Okay, muy bien. Gracias. Ahora vamos a escoger a dos niños. Diego. Diego, hola. ¿Qué? ¿Quieres ser el vendedor? ¿Te animas? ¿Haz el vendedor? Sale. Tú haz el vendedor. A ver, escoge a otro niño. ¿Quién? ¿Quién quieres que participe contigo? Mira, a ver, aquí tengo. ¡A Paul! Ay, Paul ya participó la semana pasada. No, déjalo, qué tranquilo. Alguien que no participa, escoge para que participe. El Juan David también ya participó la semana pasada. ¿Verdad, Juan? Ya participaste también. Ya participó, a ver. Alguien más que no haya participado. A ver, ¿quién tenemos por acá? Mira, acá tenemos, vamos a ver. Víctor, por ejemplo. Pues sí ha participado Víctor. Harim. En el salón de clases siempre participa. Y ahora porque tenemos a Luis Alfonso, a Kevin. ¿Quién a más? Kevin. Ándale, Kevin. Ándale, ya te vimos con el pastel. Ándale. Participa. Saluda. Saluda, Kevin. Mucho que no te veo. A ver, Kevin. ¿Dónde estás? Saluda. Say hello. Hello, hello. Hi. Teacher está diciendo en el chat que no puede prender el micrófono. Ah, sí, eso está diciendo. ¿El Isaac o Kevin? ¿Quién? El Kevin. Kevin. Ok, bueno, ni modo. Está bien. ¿Alguien más? A ver. ¿A quién más podemos pedirle que participe? Eduardo. ¿A quién? A José Eduardo. Ándale, a ver, ¿dónde estás, José Eduardo? No te veo yo. A ver, ya te vi, acá estás. Ah, te vayas, ya vi que te fuiste. Salió corriendo. ¿Dónde estás, José Eduardo? Acá está, ya te vi, ándale. No puede prender su micrófono, dice que nomás usted lo puede dejar. ¿Cómo va a ser eso? No, mira. Sí. Sí puede hacerlo. Mira. Ya le pedí, mira. No, 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 sí puede. Y que tampoco puede prender la cámara. Dice. No, no la tiene que prender, no hay problema. Tal vez no quiere participar y está bien. Bueno, ¿alguien más? O bueno, un voluntario, pues, porque el tiempo se nos va. Nos va. Simplemente José Eduardo. Nos queda 5 minutos. A ver, Jesús, José Eduardo, ahí está, sale. Bueno, va a participar José Eduardo. Muy bien. ¿De customer? ¿Quieres ser de customer? Muy bien. Ok, Diego, tú vas a ser, you're going to be the seller. Y José Eduardo, he's going to be the customer, ¿ok? Ok. Vale, pues. Ya saben que yo les ayudo, no se preocupen. Ok, Diego, begin. May I help you? May I help you? I want to buy a kilo of orange and kilo of strawberries, please. Do you have peanut? Ah, te brincaste. Es aquí, mira. Here you are. Ah, here you are. Anything else? Do you have pineapple? Of course. Here it is. Here it is. Thank you. What about pears? I'm sorry. I don't know this. Okay, no problem. That's out. How much is it? How much is it? It is 30 pesos. Here you go. Here is your chance.
Thank you. Come back soon. Excelente, muy bien, Diego. Me gustó mucho. Tiene muy bonita pronunciación, Diego. Muy buen trabajo, Diego. Excelente. Te felicito, Diego. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Bueno, miren, vamos a dejar la clase hasta aquí. Recomendaciones, ya saben, por favor, díganle a sus papás que les suban la foto de su actividad hecha a más tardar el jueves, por favor, porque ya saben que los días... Teacher. Perdón, déjenme dar las instrucciones, déjenme hablar. Ah, ok. A más tardar los viernes yo mando calificación, entonces si a mí me mandan la actividad, la foto, el viernes, pues yo ya no me sirve porque yo ya mandé calificación, ¿ok? Entonces yo ya la calificación ya se las puse. Entonces, por favor, más tardar para el jueves y díganle a sus papás, papá, cuando suba la foto, póngale mi apellido, mi nombre completo, empezando por el apellido. No se olvide eso. Entonces, por favor, a más tardar el jueves, ¿sale? Vale. A más tardar el jueves hay que mandarla, por favor. Tienen todo el día de hoy y mañana. Si ya no la pudieron mandar esta semana, fíjense, no pasa nada. La pueden mandar hasta la otra semana, pero mándenla junto con la actividad de la próxima semana. Y que diga ahí, ah, esta es la de la semana pasada y esta es la de hoy. ¿Ok? O sea, no pasa nada. Sale, vale. Pero el chiste es que si me la mandan a mí el viernes, pues no, yo ya el viernes, yo ya la mandé. Y a veces que sí me toca que me mandan a las 8 de la noche, a los viernes, y no, pues ya, imagínense yo ahí estar calificando si me manda uno a las 8, otro a las 7, otro a las 6. No, pues no se puede, ¿verdad? Hay que hacer todo eso al mismo tiempo. Bueno, ahora sí, ya saben, yo comparto después de las 4 de la tarde, les comparto en el grupo la grabación de la clase. Pueden ir a mi canal de YouTube que se llama Ramiro Lizárraga. Se pueden suscribir. Cuando vean los videos, denles like, ya saben, suscríbanse al canal para que todos los videos que yo haga los puedan ustedes ver. Y les manden alertas y todas esas cosas. Ok, ¿alguien más tiene una duda, pregunta? Ahora sí. Teacher, teacher. Dígame. Soy Kevin, yo, pero le quería preguntar que, digo, le quería decir que ahorita yo no podía hablar ni... No te preocupes. Ni nada, porque no me dejaba. Ah, no, está bien, Kevin, no pasa nada. Gracias. Ah, okay. Buen corte de cabello. Gracias. Buen corte de cabello. Me gustó. Yo también corté el cabello, mira. También me lo corté. Estamos igual de pelones. Ah, gracias. Oh, no, no te preocupes, de nada. No pasa nada. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nos queda un minuto. Un minuto. Dígame. Yo quería ver la clase pasada, pero me di cuenta de que no la subió al canal. Sí la subí. Sí, sí, está. Sí la subí. Sí la subí. Ahí está. Y en el grupo también está. La compartí. La subí. Ahí están. Todas las clases están. Además, tengo todas las clases del año pasado también ahí. Todas las clases. Y ahí voy a estar subiendo todas las clases ahí. Ahí están. ¿Ok? ¿Sale? Vale. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? ¿Sí, no? Nada más. ¿Nada más? Ok, pues entonces nos despedimos. Bye, estamos en contacto. Cuídense mucho. ¿Ok? Cuídense mucho. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Adiós. Bye, teacher. Cuídense. Adiós, teacher. Adiós, Araí. Adiós. Saludos. Bye, teacher. Bye, bye. Bye. Bye a todos, cuídense. Adiós, adiós. Bye. Bye. Goodbye.